oración es una y recitar es otra. Aquí no se le reza a nadie, aquí se ora a Dios. El día de la Semana Santa nos dice que el viernes fue el primer día, ¿verdad? De andar pues con aquellos muñequitos que los hicieron de tablas, de palos, algunos de concreto, otros de cemento, ¿verdad? Y les han hecho carita y ojitos y pinturita y como las que están en las congregaciones, ¿verdad? Que venden, pues se maquillan bien bonitas, algunas ni las usan, se ven como chimbombín. Y otras, pues, mira, hermano, el Evangelio, aquí no se habla con las nuevas de esa manera, porque las nuevas no entienden, ¿verdad? No se vaya a enojar, por eso no me gusta ir allí, no, no, tenga cuidado, porque por el oír viene la fe. Amén. Usted va a entender hasta que ya madura espiritualmente, cuando ya sienta celo por Dios. Cuando usted ya siente el amor en su corazón por Cristo, cuando usted ya nació de nuevo y dejó la vieja mujer y el viejo hombre, allí muere la sinvergüenzada, allí muere el engaño y la mentira, allí muere todo lo mundano y nacemos para Cristo. Ahora bien, dijo este salmista, extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él. Violó su pacto, dice, no se olvide que el enemigo es el adversario, el enemigo. En este tiempo el enemigo de nosotros es Satanás. No es la hermana ni el hermano. Yo por eso, hermano, no le reclamo a nadie cuando me recibo una visión, porque la vida es siguiente. Por algo habló, dice, uno para eso tiene lengua para hablar, pero... Usted sabe que David era tan prudente y tan bueno porque alguien dice que le gritaba de lejos. Ahí viene el perro maldito, dije que decía. Y uno de los oficiales pues, del ejército en aquel tiempo, pues, como nosotros pedimos también en el tiempo de tener un día, con ellos se peleaba. La guardia empezó con un día, ¿verdad? Como la patrulla, su arma era la cuma o un corte. Ese era el arma de la patrulla. Y el de David, hermano, ese hombre, pues cuando le gritó, le pidió permiso a Ángel, no sé cómo se llamaba el oficial que tenía al mando, o general. Entonces él viene y le dijo, era un sirio, y le dijo, dame permiso, no voy a ir a volar la cabeza, no le dije. Por algo habla de mí, le dije. Ha de tener justa razón, le dije. Entonces no le dijo, déjalo, hay que tener gusto hablándole. Y sabe que intentar contra la vida de un hijo de Dios o con un ungido de Jehová es muy peligroso. Muchas veces nos han llegado, nos llegan pruebas, no pasamos de lo mismo, porque no nos da prosperidad a Dios cuando somos de mal corazón o de malos pensamientos. Y la Biblia dice, no toquéis mis ungidos, pero los ungidos, ¿verdad? Porque hay un montón de gente a la ungida, pero a ver de qué, ¿verdad? Y los demás. No dice que Dios, nosotros debemos de ser celosos de las cosas de Dios. O usted anduviera en una ungida con tres maridos, ¿ve? Cinco. Y los otros. No sabe que dice que hay que declarar. El pueblo de Dios declara con su boca y su lengua que no. ¿Ve? Porque Dios es santo. Tres veces santo, hermano. Si yo fuera de banca, como mi líder va a tener tres mujeres si la Biblia dice que es una sola vieja. Amén. Aquí no dice que va a tener dos ni tres. Aquí no dice que la mujer que sirve a los altares va a tener dos o tres maridos y va a pasar como hijo o buen pueblo de Dios. Dios es santo porque nosotros somos templo moral del Espíritu Santo, dice. Gracias, amén. No somos basura, hermano, somos hijos de Dios, dice la palabra del Señor. Este pueblo, como los
aquellos filisteos que se le levantaban a David, como hoy a usted se le puede levantar cualquier cosa en contra suya. Hay veces que nosotros hablamos, hermanos, sin saber. Por eso Pablo da un consejo donde dice la Biblia que seamos prestos para oír, tanto para hablar. Porque hay veces uno es presto para decir las cosas. ¿Ah? Y a veces hasta con ofensa. A veces utilizamos hasta la indirecta. ¿Ah? Y queremos que nos alabe la gente, que es lo peor, que hacemos las cosas y queremos la alabanza. Hermano, Dios lo ha puesto a usted como ejemplo, porque somos luz en medio de las tinieblas. Así es, amén. Nosotros no somos oscuridad, somos hijos de Dios, hijos de luz, dice. Esa es la verdadera palabra. Y lo que sembramos, dice, eso cosechamos, dice. Sí, mire, no quiere que le contesten mal, pero usted también dice las cosas malas, le van a contestar mal. Así es, amén. Si ofendemos, nos van a ofender, hermano. Así es. Si tratamos, hermanos, de provocar, vamos a alcanzar también que nos provoquen también. Usted sabe que para pelear se necesitan dos. Y hay gente que cuando no hay con quién pelear, busca el médico con quién pelear. Así es. Y a veces se quiere desquitar la calentura ajena de otro con otra persona. Sí. Mira, hermano, los problemas de la casa son de la casa. Sí, amén. Problemas de su trabajo, su negocio, son negocios. Aquí nosotros venimos a gozarnos. Amén. Y a pelear a la casa. ¿Ah? Que es el espíritu de Saúl que entra en el pueblo, porque cuando danza son los dios hacia los hombres felices, pero en la casa es boxeadora, la hermana. En la casa solo vive alguien peleando, discutiendo, tirando afrentas, provocando a ir a los demás. No, hermano, Dios lo ha escogido para hacer luz, no para hacer tinieblas. Dios lo ha escogido para ser hijo verdaderamente de Dios, hermano. Y decía que extendió y bendijo sus manos contra los que estaban en paz con él, dice. Violó su pacto, dice. O sea, que ese es el enemigo que antes. Habían hecho paz, habían tenido guerras anteriormente. Como usted, puede ser que esté en paz con su vecina, con su vecino, con la gente allá afuera. Pero de repente se le va a levantar. Cualquiera se le puede levantar. ¿Ah? ¿Por qué? Porque muchas veces uno hace pacto con Dios diciendo, Señor, te pido que ordenes mi vida y que guardes mi lengua y mi boca, le dice. Ahí está haciendo un pacto con Dios. No lo vuelvo a hacer, dice. No toca la de la mujer cuando está pariendo un bicho. La mujer cuando está con el gran dolor que siente que le sacan hasta las tripas para afuera, y cuando siente que se va y se viene y llega y se va. Ay, no vuelvo a parir otro mono, dice. Ya era los días que tiene otro mono. Si eso duele, eso duele. Yo le digo, pues, porque yo asistí hace mucho tiempo un parto. No, yo directamente, pero estuve colaborando, abriéndole las patas allí para ver. Y el que no podía salir, le amarrábamos un lazo y el pescuezo y lo jalábamos. No, hermanos, hay cosas que se dan de oportunos y según el oficio y el trabajo suyo, se dan esos casos. Se dan esos casos. Pero es duro. Y el diablo es el que se va a levantar, y el diablo es el que a usted lo va a criticar, el diablo usted le va a querer meter cizaña, el diablo va a querer derrotarlo, sacarlo incluso de una congregación. Pero ay de aquel, dice. Ay de aquel que toque uno de los pequeñitos. Es peligroso. ¿Por qué? Porque está sirviendo como Satanás en una iglesia. Está sirviendo como demonio en una congregación. ¿Sabe qué dice? Que cuando nosotros tratamos de poner división en una iglesia, con dos o tres testigos se llama la atención y dice, no, sácalo para afuera. Y tómalo como publicano, dice la palabra. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla.
hay en eso, tal vez no habla de un matrimonio, no habla, pero se da el caso. Hay mujeres que de un parte, ¿verdad? Mi precioso, mi tesoro, dice. Ay, le dice, mi palito de pisto, dice. Mira, lindo, le dice, chulo, le dice, papa, le dice, ¿verdad? Qué guapo sos, le dice. Te luce la camisita, te hago todo aquí, le dice. Venime, te voy a limpiar las patas, le dice. Ay, le dice, qué hiedia, qué eso duro, le dice. Cuando le está limpiando las patas. Pero a todo esto, su mente está en otra cosa. Su mente está en otra cosa, hermano. ¿Verdad? Y dice que estos hombres habían sido manipulados por el diablo como enemigos y como la paz que habían tenido, llegó Satanás y empezó a predicarles que se volvieran en contra otra vez de la vida. Por eso es que a veces en un hogar nunca esté en paz toda la vida, porque Satanás a como dé lugar se levanta. A como dé lugar Satanás se levanta. Y por una media cosa entienden a veces los problemas. Solo porque le cayó una bárbara que te quitó el hombre en el plato de la comida. No sé. Mire, hay gente tan delicada que con un pelito que le salga, es raro el hombre que es de mi esposita. Y lo bota y hasta lo guarda en la cartera. Porque uno de los novios dice, regálenme un polochito de esos que ando aquí en frente. Pero solo cuando es novio. Cuando ya está vieja, hasta cuando es novia, ¿cómo le dice el hombre? Me tenés embrujado, le dice. Y cuando ya está vieja, ya están aburridos de estar juntos, vieja bruja. Así le dice. ¿Ah? Hay gente, hermano, que por medio de media cosita empiezan el bonche. Y revientan como que son mejitas, hermano. Y dice que los dichos de su boca son más blandos que la mantequilla, dice. Está hablando de los labios lisonjeros. No se olvide que aquí habla de los labios lisonjeros. Por un rato, por un lado alabamos, cuando nos conviene alabamos a la persona. Pero cuando no nos conviene nos ponemos a hablar, que es tacaño, que es chucha, que es miserable, que no me da nada, no me quiere, no me ama. Ahí está. Ahí está. Nunca estamos conformes. La avaricia es querer tener y no poder. Esa es la avaricia. Querer tener y no poder. Pero si Dios le da, usted no tiene culpa. Porque Dios le da porque sabe administrar. Y sabe que no va a botar lo que Dios le va a dar. Es como mucha gente dice, esa hermana es bien odiosa. Hay veces que el sabio es malicia aparta. Una cosa es odio, una cosa es apartarse. ¿Ah? ¿Sabe que donde hay iras y contiendas no muere el Espíritu Santo? ¿Ah? Y cuando uno es fuego, ¿qué tiene que ser el otro? Agua para apaciguar el fuego. La blanda respuesta quita la ira. Ah, pero como matracas el uno y el otro. Conocen las matracas, ¿verdad? ¿Ah? Pero si son como matracas el uno y el otro igual, y se pierde, porque si usted queda callado, como es cierto, sin vergüenza. Por eso te callaste. Y si contestas, como es verdad, nunca se le dan estas salentonas. Ah. El hombre igual, mira, fíjate que no, de donde mi mamá vengo, fíjate que me tardé porque el bus nunca, fíjate que había una manifestación. No, le dije a mí, no me la sé, a ver si de verte con Juan Camanete, hija. Si te llego a saber algo, te mato, perra, le dije.
Y allí dice, ah, no, qué bonito danza en la iglesia, hermano. Oh, sí, es fiesta mío, que anda llevando, y como que es monjita, se mira. Sea religiosa. Es religiosa la hermana, solo ha cambiado de ropa. ¿Sabe que hoy, si Cristo viene, me voy con él porque traje camisa manga larga? Que hay viejas atarantadas que andan hasta con dos maridos que dicen que el que predica con camisa manga corta no va para el cielo, dice. Le voy a decir algo, para el cielo todos vamos. Así es. Buenos, pobres, ricos y malos vamos para arriba. Y allá vamos a ser destronados. De las mujeres que son bien espirituales con dos maridos, hermano. Ay, no, Dios, fingiendo lo que no son. Pastores que fingen lo que no son, hermano. Pero a todo esto dice que los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón, dice. Y suaviza sus palabras más que el aceite, dice. Mas ellas son espadas desnudas, dice. Ay, sí, ¿cómo alabamos a la gente y después les pegamos un solo puñalado? Usted sabe que hay indirectas que ofenden. Hay palabras agresivas que dañen, moralmente dañen a una persona. ¿Ah? Y muchas veces dañamos a las personas, no, y creemos que nos alabe por lo que nos dijo y que andemos contentos o alegres todo el día después de ofender. Claramente que el que pega la pedrada se le olvida. Pero el que le despegó la pedrada nunca se le olvida. ¿Usted cree que yo no me di el porrazo? Nunca me voy a acordar que ya no me voy a meter allí. ¿Qué voy a hacer? Apartarme del lugar donde me golpean. Ah, pues así, de la misma manera hacemos nosotros, hermano. Apartarse no es pecado. El pecado es que sigue igual y que no cambie, que trate de buscar ese pleito todos los días, hermano, para estar como perros y gatos, hermano. Porque hay gente que así vive, como que es perro y gato. Con raíces de amargura. Con raíces de amargura. Por eso dice la palabra del Señor. Dice que cuando dice también guerra hay en su corazón, ay, ¿de dónde sale lo malo? No, de aquí. Del corazón sale lo malo. De aquí le dice vieja fey, vos viejo desgraciado. A vos ya no te quiero, ni tampoco yo, dice. Así salen las palabras, y las palabras de ofensa, maldiciones. Hay gente que todavía es cristiana y maldice, sabe que no puede maldecir un pueblo de Dios a nadie. Así es. Porque se le puede revocar la maldición. Allí dice la palabra del Señor que se revoca la maldición y se revoca. Usted maldice a un vaso de Dios, se le puede revocar su maldición. Mayormente un vaso de Dios, porque también hay vasos del diablo. O ya no son de Dios, porque todo aquel vaso del diablo que anda en pecado es brujo, es adivino. Porque Dios es santo, el Espíritu de Dios es sagrado. Así es, amén. Y somos templo y morada del Espíritu Santo. El corazón de nosotros no puede haber ese problema. ¿Por qué? Porque el corazón es el templo y morada del Espíritu Santo. ¿Ah? Porque los pleitos solo habla de amenazas, habla de no, hermano, si no, no hemos nacido de nuevo. Dice también, hermanos, que echa sobre Jehová tu carga. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. O sea, el que no vaya a quejarse con sus hijos. Cuando usted tiene un problema, no se vaya a quejar con sus hijos, hablando de su esposo, su esposa. Usted se va a hincar y le va a decir, Señor, si es problema que el diablo ha puesto, una prueba que ha puesto el Satanás, yo le pido, Señor, que suavice si es prueba. Y si Satanás la puesto, quítala. Pero si es suya, que se haga su voluntad. No voy a correr a quejarme yo con mi familia. No voy a correr yo a quejarme con mi madre. O voy a correr a quejarme yo con mi vecina o con mi vecino o con mi pariente. No, las quejas son solo para él, dice. Usted debe dinero, no hay cómo hacer para pagar
póstrese, se está diciendo. No es el dueño de oro y la plata. Gracias, amén. Póstrese. Si tanto el problema que tiene, póstrese. Doble rodilla. Doble rodilla. Eso le está diciendo. Las quejas solo son con Jehová, dice. ¿Por qué? Porque solo él resuelve el problema. ¿Sabe que él es el mejor psicólogo? ¿Ah? Él es el mejor abogado. Él es el mejor juez de nosotros. Hace poco tenía un problema una hembra en migración y la iban a deportar. ¿Y qué le dijo Dios? Yo te tengo allí, no te van a deportar. Pero ya estuvo la orden, hermano. Bueno, ¿y quién ha creído? Ay, ¿quién es Dios? ¿No eres el dueño de toda la tierra? Vaya a ver. 3 días después me llamó. Hermano, me mandaron una carta diciendo que era una equivocación. No, Dios turba las computadoras y las mentes. Gloria a Dios. Pero ¿qué pasa con nosotros? No oramos, hermano. Ahí andamos abatidos. Pero no oramos. Tenemos un problema, no oramos. Nos duele la cabeza, no oramos. Nos duelen las patas, no oramos. Ahí andamos llorando. Es que el hermano no me sana. ¿Cuál hermano? Un día visto que hay hermanos sanadores. Se llama Jesús, nuestro Señor sanador. Es que el hermano no me sana, dice. Hermano tiene poder, el poder no tiene Cristo Jesús. Gracias, y por su fe va a ser sano, no por la fe del hombre, sino por la propia fe de nosotros. Y dice así, oiga bien lo que dice, hermanito. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, dice. Cuando hay pobreza económicamente, hermano, póstrese. Deja de pelear, hermano. Yo he visto muchas hermanas bien religiosas aquí, hermano. Ah, yo sé que tal vez el Evangelio no lo han completado en su corazoncito, pero el día que usted se dedique solo a Dios y no pensar otras cosas malas, le aseguro que tendrá la bendición de Dios. Amén. Y va a tener respuestas de las cuales nunca puede tener. El único que puede sanar completamente es nuestro Señor Jesucristo. Nadie más que solo Él. Él sana. Él sana. Muchos no vienen cuando se dan los testimonios el día sábado, pero aquí han habido testimonios de enfermedades incurables. Pero no Él es el que nos ha formado. Él nos ha dado la vida. Y muchas veces por pena no dan testimonio. ¿Y cómo para pelear no siente pena? ¿Y cómo para andar peleando en la casa no siente pena? Para pelear en la calle, ahí en el mercado donde venden, allá está la mantelina, se quita. ¿Veniste bien, feliz? ¿Veniste pues? Está, saca la navaja. A ver qué tal te va. Yo no soy cualquier cosa. Soy hija de Dios, le dice. Con la cuchilla en la mano, y es hija de Dios. Vos, porque me ves con esta mantelena, pues se me la voy a quitar y ya vas a ver quién fui antes. ¿Veniste? A ver qué tal te va. Y al final, pues la perdona, no la agrede, no se acerca. Ya vas a ver. Si el que hay uno le va a dar a Dios para que te corte. Es que cristiano. Va a ir un agua que la mate, dice. Yo había dicho eso. Y dice también, hermanos, oiga bien lo que dice. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo, dice. Allí, por allí, como que la gente que hace y deshace en el Evangelio se agarra de estos versículos. Aquí estamos en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es diferente a lo que hoy estamos en el Nuevo Testamento. Ya le he dicho que antes el justo, ya se sabe, el justo es el que hace la voluntad de Dios. Pero la misma palabra justo quiere decir que Dios le perdona cuando ora, cuando clama, cuando se arrepiente, pero sin hacer o votar los mandamientos del Señor. 10 mandamientos dejó Dios para el Antiguo y para el Nuevo Testamento.
No matarás. No robarás. No levantarás falso testimonio. No desearás la mujer de tu vecino, ni el compadre ni la comadre. No fornicarás. No cometerás adulterio. No jurarás el nombre de tu Dios en vano. No adorarás ídolos. Y en fin, son 10 cositas que no vino Jesús a votarlo. No vino a abrogar, quiere decir que Él no vino a votar esos 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos están para el antiguo y para hoy también. Porque así el mismo Dios de antes tenemos hoy también. Amén. El mismo Dios de antes tenemos hoy también. Porque los que cambiamos somos nosotros. Él no cambia. ¿Sabe que se está cumpliendo lo que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis y muchas partes de la Biblia de lo que estaba sucediendo? Hay lugares a donde se están dando señales que nunca se han visto. Hay lugares a donde están nevando que nunca habían nevado. Aquí en El Salvador yo he recibido nieve. Las plagas las venía hablando Dios de hace un año, hace 2 años, hablando que vienen plagas a donde la gente va a morir, al que no tiene a Cristo en su corazón, no va a haber oportunidad. ¿Por qué? Porque hay plagas terminables. Coronavirus. Ahí el coronavirus en China, no sé dónde, ya te pelaron varios, dicen. Por tanta cosa química para armar bombas, para hacer eso, lanzacohetes y un montón de cosas que tienen el uranio y todos esos, pues, esos químicos que usan para los misiles, para bombas atómicas, porque Estados Unidos tiene bombas atómicas. ¿Usted cree que no está preparado para hacer como allá en una gachita, una gachima, o bien? Una gachima y una gachaki. Hiroshima o Nagashima, Nagashima y los lugares de Japón, a donde tiró la bomba atómica. Y hasta eso es descrito, ¿por qué sucedió eso? O sea, esa bomba fue tirada porque habían matado muchos pueblos de Dios. Y por eso fue, mira, Hiroshima y Nagasaki, dice la palabra. Por eso fue, ahí dice en el libro de Zacarías, que todos murieron, dice, con la maldad de haber matado a los hijos de Dios. Ahí dice los judíos son los hijos de Dios, el pueblo israelita. Entonces Dios los castigó, dice, muriéndose, dice, pararon, se descarnaban caminando y su lengua se pegaba al paladar. Con esa bomba atómica así moría la gente. Iban caminando y la carne se les iba derritiendo. Y terminaron con la lengua pegada, dice. O sea, que ya no hablaron, murieron. Dice, si uno quiere ver directamente al diablo, uno dice que es el presidente del diablo. No son personas usadas por Satanás. Y como ya está escrito, ya está escrito. Si todo lo que está escrito se va a cumplir. ¿Y por qué yo, hermano, le digo a Dios, perdónanos a nosotros como pueblo? Porque de nosotros mismos se levanta gente, dijo Pablo. Unos están de acuerdo en la prédica, otros no están de acuerdo, otros les gusta como soy, otros les gusta que no soy, otros quisieran que ya estuviera muerto, que ya no estuviera yo, y que trajeran a Pasiquiri para acá. No, mucha gente no le gusta la palabra cuando viene con chile. Mucha gente no le gusta la palabra con limón porque como arde la llaga. Mucha gente no quiere ser libre porque la palabra nos libra, dice, nos libera, dice. Así la palabra sea. Es la verdad, dice, la que nos hace nosotros perder la presencia divina de Dios. Porque por la palabra somos salvos, porque nos limpia, dice. Porque ya no va a pedir cuenta a Dios de esta palabra. Todo se está cumpliendo. Todito, hermano, si es que yo estoy viendo, estoy recibiendo cosas, hermano, y yo solo me quedo callado. Si uno se queda callado, hay cosas que yo no las pongo porque Dios no me dice ponerlo. Si estoy yo soportando, hace poco he recibido que viene un terremoto fuerte
Y está ya casi acercándose, hermano, no sé. ¿Va? Casi encima se ve. Hasta que llega, dice. En la misión, como dice Habacuc 2:4, aunque la misión tardare, más espera el acerca y llegará, dice. ¿Va? Porque la profecía más recta es la misión. Está, hermano. Y hay uno que todavía, después de Semana Santa, voy a aceptar a Cristo, dice. Ah, porque si quiere ir a mañana a la playa con parches de pirata y irnos dentales. Si quiere andar con unos morados que ya no son ni brasieres, sino que solamente como que son tiritas de cachalote. Hay gente que les pone aquí tiritas de cachamplaca. ¿Conocen la cachamplaca? ¿Sí saben? Son ondillas, solamente que se enganchan, son de mano, están en la cacha. Porque sea cuereta, pues de ondilla, pues. Están hablando cueretillas así. Y son torones. ¿Cómo va a cubrir, hermano? ¿Por qué no hace la mujer por vanidad? Despónse de toda vanidad y por vanidad. Hasta foto deja que se tomen en la playa. Y mire, hasta el tino cuando le van a tomar foto. Ni espera. No es Miss Venezuela, Miss Fea. Bueno, pero dice así, hermano, y nos vamos y no se enoje. Dice que no dejará para siempre caído al justo, dice. El justo es aquel que no hace lo mal. Él puede irse tal vez a su casa, no congregar un mes, 2 meses, 15 días, por un viaje, por una salida fuera del país, pero usted por allá anda con el temor de Dios, por allá usted no hace nada malo, usted cuida su casa, su hogar, el compromiso que tiene. Sabe que hay un Dios que de lejos, de cerca, y que nos vigila, y que siempre Dios, donde quiera que estemos, el ojo de Dios está puesto sobre los hijos de Él. Ese es el gusto. Pero ella no dice las mujeres que andan en malos pasos. No, Dios me dijo, me arrodí, le lloro a Dios, Dios me va a perdonar. Pero está hablando de que no hay cometido nada mal. El gusto es aquel que dice, no, hoy no voy a ir a la iglesia por esto y esto, por el embarazo, por la criatura que ha nacido, por la madre que tiene enferma, por el papá que está grave, no puede congregarse, pero esa mujer ora a Dios, piensa en Dios, canta a Dios, alaba a Cristo, bendice el santo nombre de Él y no se aparta de su camino. Y ahí viene toda hermana, como que es choco mi hermano. Choco banano, quiero decirte, mi hermano. Que es charamosca. No vuelve a levantar otra vez. Lo vuelve a levantar. Y lo vuelve otra vez Dios a recuperar, quiere decir. Y lo vuelve Dios a usar y lo vuelve Dios a levantar como vaso de Dios. No se le olvide que hay vaso de honra y de deshonra en el Evangelio. Nosotros debemos leer de honra, no de deshonra. No agarrar la copia de los burros que andan allá afuera, porque le quitaron las orejas, pero siguió siendo burro. Porque no es que en unas prédicas hay pastores que le quitan las orejas a los burros, pero siguen siendo burros. Aunque le volaron las orejas. ¿Y cómo pasa con las mujeres ataviadas? Una mujer ataviada es solamente de ejemplo. Cambiaron de ropa, pero su forma de ser no cambiaron. Su forma de vida que no cambiaron. ¿Va? Siguen haciendo la misma maldad de antes. Mintiendo, engañando, robando, haciendo cosas indebidas, mintiendo. ¿Va? Metiéndose hasta con hombres que en prácticas y llamando, buscando maridos por Facebook. Mira, hermano, váyate al Parque Libertad, es más fácil. Por Facebook está buscando un marido, qué pueblo de Dios, que ofreciéndose como que si fuera cualquier cosa, somos comprados a precio de sangre. Nosotros valemos para Dios. Valemos para Dios.
jovencita, dice. Porque mira, hermano, a veces no servimos para otra cosa, pero para Facebook ya somos buenos. Ah, para eso sí, hermano. Hay una inteligencia bastante avanzada. Y aceptas como tu novia, ¿ves? Y tiene un puño. Ah, tiene un puño. Ah, amigos en común. Amigos en común, dicen, ellos me llaman a mí de oferta, amén. Y rebajada de precio, amén. Porque ya no vale el mismo precio. Recuerden que nosotros somos comprados a precio de sangre. Así es, amén. Pero cuando estamos así, ya no tenemos el mismo precio. Vamos bajando de categoría, ¿sabe por qué? Porque está entregándose en las manos de un mentiroso y puede ser Satanás en esa persona. Amén. Ese es el problema. ¿Y usted por qué no ora, hermano? No tengo tiempo. ¿Y cómo va a tener tiempo si solo en eso pasa? Algunos tres ayunos porque le falta ese problema que tiene de esa cosquilla de estar cuidando a sus animales y estar conversando con personas que ni siquiera conoce. Ay, hermano, y aguantar hambre. Va a llegar tiempo que vamos a necesitar el ayuno. Va a llegar tiempo que vamos a necesitar la oración. Va a llegar tiempos que nos vamos a poder querer arrepentir de no haber clamado. Porque cuando vienen las pruebas, allí necesitamos tener esa oración. Porque ya no le derrocha, porque ya está acostumbrado. Le dobla rodillas, se hinca y dice, aquí estoy, Señor, esta prueba se la va a llevar por el cielo. El diablo se va. Y si es suya, yo sé que después de la prueba viene la promesa y la bendición que se va. Detrás de una prueba viene bendición. Amén. ¿Saben que esa es una realidad? Como testimonio se lo digo, que después de una prueba viene bendición. Amén. Y Dios no lo va a dejar, pues aquí dice que lo va a levantar por ser justo, no por ser un pecador. Así es, amén. Nos sacó de un mundo que éramos pecadores, pero hoy somos hijos de Dios. No, Pablo explica que mi cuerpo yo no lo puedo prostituir porque no soy prostituto, ni ramero, ni ramera. Y el que se muriera conmigo en un caso, una mujer, es ramera también, porque yo nacemos una sola parte. Aunque yo no estoy de acuerdo en ese versículo que dice Pablo, ¿verdad? Pablo nunca fue casado, yo no sé por qué hablaba de los matrimonios. Que tenía el don de continuar. Tenía el don, ¿verdad? Pero sí, como le he dicho, yo no acepto este versículo, que me perdone Dios, donde dice que somos una sola carne. Imagínate que la mujer se va con otro, como voy yo pegado allí también. No, en el caso de los jóvenes, ya uno ya está viejo, no hay como 25 años, mi esposa tiene 85. Ya uno ya está guardando los tiempos. No, pero estas jovencitas que apenas empiezan a vivir y que vienen bien camananzú al novio y cuando le abren la gente en la noche, ni muelas tiene, porque es camananse. Donde lo ven desmuelado, ah, sí, porque lo tiene muy bien. Y no tiene muelas, se va a decepcionar. Por eso aquí hay una formación y tiene que tener una capacidad de esperar en Dios. Aquí no pasa como allá, haga como cuando el que va al cuartel, allá lo chulean al soldado, al que va a entrar y lo van a aceptar como soldado y hacen una fila chulosito allí, pasan por el médico, le revisan los dientes, le revisan las muelas, le revisan la quijada, le revisan todo, allí no hay salvatoria. Por eso es que el soldado va formado con las manos puestas así, las dos manos lleva así, ¿ves? Así. No, y no es broma, pregunte con los que han ido al ejército, al cuartel, a hacer su bailada. Ah, así también aquí, hermano, usted tiene que cuidarse. El que no lo vaya a violar el diablo. Y así también usted tiene que esperar a pasar ese examen. Y el examen es que le dé la victoria a Dios. Pero le va a revelar lo que es de él y lo que no es de él. Para no fracasar. Porque después se va a arrepentir. No le vaya a salir un bisexual, ¿verdad? Y usted ha llegado al altar, se ha casado, se ha presentado, y ella de repente no vaya con una novia, no que con un novio.
mucho. Dice una hembra que yo conozco, que ella dice, jamás se volvió a casar. Ella trabajaba, dice, y se fue, no es de aquí, de otro país. Dice que ella se fue a su trabajo como de costumbre, recién casada, pues solo serían 6 meses de matrimonio, dice, y el hombre guapo, dice, mire, si cualquiera te compraba por ese hombre, me dice. Y yo tenía ese concepto de que me iba y sentí un celo por él, que mis vecinas eran bastante ofrecidas, dice, y yo no sé qué ofrecer, ¿verdad? Pero dice que o regalona, decía, porque ahí está regalona, dice, uno hasta ahí yo no sabía de eso. Es bien regalona, decía, la vecina que yo tengo, le bailan el agua a otro, y parece que eran cántaros que le ponía ya. Dice, hermano, ¿cómo se equivoca uno? Y dice que ella, pues, se le olvidaron unas llaves, dice, de la oficina donde ella trabajaba. Y ya llegaba de su casa al trabajo media hora en su vehículo, en su carro, dice. Y a la media hora regresó, o sea, a la hora llegó a la casa. Y como ella, pues, abrió la puerta de su casa, dice ella, la puerta de su casa. Es una casa, hermanos, que prácticamente es un hotel donde vive esa hermana. Palacio. Y, palacio, ¿verdad? Rica. Abrió. Y claro, ella se fue para el dormitorio porque eso allí la había dejado, dice. Y dice que no oyó nada, no la latió ni dos perritos, dice. Ella entró calladita, dijo. Estará dormido este, no lo quiero despertar, dijo, hermanos, y lo vayan bien apercollado con un marido, y él era la mujer del hombre. Y dice que ella, desde que lo vio, se retrocedió y dijo, y como algo dijo, dijo a la cartera, andando a su 38 especial como de a cuarto, y dijo, y este perro que está en los topos, ya más tarde, dijo, pero voy a echarme alma al infierno, aunque yo no soy cristiano, y ese tiempo no era cristiano, y qué gano con matar a estos perros, dijo, ay, qué vergüenza, qué va a decir mi papi, qué va a decir mi mami, qué va a decir mi familia, dijo, ay, no, dijo. Y el hombre salió, y el marido del hombre también, dice, mira, no es lo que vos pensás, no es lo que vos pensás, el que decís semejante cínico sinvergüenza, le digo, ¿cómo vas a creer que no, si no yo te he visto? Ah, hay muchas mujeres que hacen tus cosas, ¿no? Yo voy a andar en esto, digo, ¿cuándo? Voy a salir de Barrosa, la par de ese hombre. Sí, es cierto que no es lo que te han contado, es mentira, chambrosa la mujer que te dijo, el hombre que te dijo. Allí no hay mentiras porque ella lo dijo. Desde ese momento dice que, mira, le dijo, manda a ese hombre que se vaya, por favor, quiero hablar con vos. Y yo le dijo, voy para mi trabajo, le digo, porque quiero discutir con vos, le digo, yo te perdono porque no fue una mujer la que estaba con vos, le digo, pero que viniste, le digo, y porque el carro lo he dejado fuera y lo dejé con las puertas abiertas, le digo, y préstame las llaves, le digo, de la casa, porque ellos tenían también un duplicado de la llave, le digo, pues yo ya vengo a estar confiando porque ella se le borró el esposo, se le dijo, dice, una mierdita, como dice, palabras de mantequilla. Y que cuando ya estaba en la puerta, ella se metió así y le dio una patada y cerró la puerta. Vaya, le voy y te va de aquí. Nada para ella, nada te va a llevar. La ropita que está ahí, un día domingo, vení, ahí la vas a hallar en la puerta, en la calle. Si no es que se la llevaron. Desde allí le dio una patada, dice, y lo sacó para afuera, dice, y se le guindó del carro y le pegó una arrastrada, dice, para que se colgó del carro, dice. La que no se volvió a casar jamás, hoy tiene como sus 80 años, dice, y jamás se volvió a casar por eso, dice. Por eso, mire, hermano, hay hombres que se ven guapos, pero son mantequillas.
Ahí tenemos a Ricky Martin. Usted tiene a Ricky Martin. Ah, usted tiene el gran Potrillo, el hijo de aquel Vicente Fernández. Chiango, Pablo Igualú. Es vara de vapor. Y ustedes, siervas y siervos, muchas veces se pueden meter en ese problema con esos mentados vehículos, con ese internet, con ese problema de tener amigos en común. Usted ni sabe quién le va a resultar. Algunos de chicarambola, como dijo aquel, han pegado, que están unidos y han casado, pero realmente son mujeres que quizás no salen de su casa y nadie les dice nada. ¿Verdad? Por eso que a veces la mujer, la joven, es necesario que conozca El Salvador, que hay gente que ni conoce la capital. Vamos a terminar, nos vamos. Mas tú, oh Jehová, mas tú, oh Dios, harás descender aquellos al pozo de la perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de su día, pero yo en ti confiaré. O sea que cuando nosotros estamos en Cristo, la Biblia dice que Dios da vida y vida en abundancia. Amén. No llega esa gente, no llega viejo, quiere decir que por el camino mueren. ¿Por qué? Porque no quisieron atender la voz de Dios. No quisieron darle gracias al Señor. Por eso uno como padre no conserva a los hijos ni las hijas. Mucha gente deposita a sus hijos para no llevarlos al culto. Así es que, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a orar por la ofrenda para que sea Dios dando a nuestros hermanos la paz, la bendición y la promesa en el nombre de Cristo Jesús. Hoy se está tomando video. No por cosas malas, sino porque en la noche yo paso el video para ver cuántos vinieron, cuántos no vinieron, para llevarlo en oración me sirve. Y también hay un, fíjate que esta iglesia es bien beneficiada, porque de Canadá me han pedido videos. Amén. De Canadá me han pedido videos para las que les van a mandar premios, para las que vean en el video que están dormidas en la hora del culto. A las que duermen en la hora del culto. Aquellas que, bueno, aquí casi no, pero el día lunes se da. Y cuando se predica duro, el día del pecado solo se muerde. Solo cuando se le habla de carro del año, despierta. Así es que sea Dios nuestro Señor Jesús el que nos da la victoria, el que nos da el poder para poder pasar adelante y seguir en victoria. Amén. Gloria a Dios. Ayúdenme a cantar más bonito porque yo soy mudo. Si yo me quedo sin usted porque yo soy mudo. Solo Dios hace amor.